Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted por la plataforma Colectivos. Este programa, que lo grabamos poquitas horas antes, va a estar disponible para usted el domingo 2 de febrero de este año, que yo prefiero seguir pensándolo redondo, 2020. Es un bonito número. Y esperamos que para la sociedad ecuatoriana sea un buen año, ¿no? Porque será un año también electoral, va a ser más movido y electoralmente hablando, políticamente hablando, será un buen año también. Deberá ser como tendencia un buen año. Recuerde, si usted no habla de política con sus hijas, con sus hijos, con sus parientes, con sus hermanos, con sus amigos, usted está dejando a un lado la política y está degradando a la política. Es una trampa que nos tienden cuando nos dicen: no, en esta casa no hablamos de política, no, en esta reunión no hablamos de política, no, no queremos hablar de política. Es un error. Normalmente es una trampa. Hay que hablar de política y hay que hacerlo frontalmente, incluso, o mejor dicho, primero con los seres a quienes más amamos. Y de política vamos a hablar en este encuentro de Palabra Suelta, y es un gusto hablar de política. Y nuestra invitada es nada más ni nada menos que la prefecta de la provincia de Pichincha, la abogada, la doctora, ya le voy a preguntar si es doctora en Derecho, Paola Pavón. Paola Pavón, usted lo sabe, fue elegida democráticamente por el voto popular. Así se eligen a las prefectas, a los prefectos en nuestro país, muy temprano en la política, Paola, jovencita, ya haciendo política, y por eso esa introducción. Seguramente recibió una buena educación, Paola Pavón, porque le dio cara a la política desde muy temprano. Paola, bienvenida. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Un saludo a todos los que nos miran. Y sumándome a tus deseos, que este 2020 sea un año de prosperidad. Siempre insisto, hay que cumplir los proyectos individuales y colectivos, pero fundamentalmente esa suma de individualidades hace un país mejor. Así que un deseo para todos los hogares. Y que hablemos de política, ¿no? Y me encanta la introducción porque es una trampa perversa la que tú decías hace un momento. Cuando se señala que es mejor no hacer política, es mejor no hablar de política, porque eso significa que estamos reservando ese espacio para los sectores que sí saben que la política es un instrumento que puede cambiar la realidad del país. O no hablemos de política, quiere decir, otra lectura podría ser, dejemos las cosas como están. Y las cosas como están no merecen estar. Tenemos que hacer algo porque hay que cambiarla siempre, ¿no? Sí, y finalmente esta sensación en nuestra juventud de que todo lo que está relacionado con la política es malo. Sí. La política es falta de transparencia, la política puede ser corrupción, ahora la política es persecución, uh-huh. La política es revanchismo, es odio. No son los valores que realmente motivan la política los que están en medio de esa discusión. Entonces eso hace que nuestros jóvenes pongan distancia. Por lo tanto, hay que volver a lo natural de la política, que es el servicio. Sí. La política con P mayúscula es fundamentalmente buscar el bien colectivo, el bien para la sociedad en general. Y para eso hay un instrumento que es la política, y en nuestras sociedades democráticas tiene que ser el mecanismo para transformar la realidad. Ahora, sí es un escenario creo que más complejo, ¿no? Porque vamos a hacer ciertos paralelismos, si te parece, ¿no? Tú empiezas esa andadura política más pública ya con Izquierda Democrática, si no estoy mal. Así es. 2003, 2006. Sí, 2002. No atrevería a decir, sí. Eras bastante joven, por eso yo decía, probablemente recibiste una buena educación, uh-huh. Porque no le hiciste asco a la política, ¿no? 2002, ya habíamos pasado el periodo de Febres Cordero, después de Febres Cordero, Rodrigo Borja. Ahí empezaron ya después las complicaciones en la política ecuatoriana, digo, por la inestabilidad. Pero ni en los momentos de ese gobierno que recordamos con dureza, yo tengo una fuerte memoria de ese gobierno, el de,
el de Febres Cordero, se atrevieron a tanto, quiero decirlo así frontalmente, ¿no? Y digo esto porque hoy la sensación es la de que vivimos un momento repleto de odios. No hay rivales políticos, hay enemigos a los que hay que aniquilar, como sea. Y como vivimos ese momento del odio, por supuesto está ahí como en primera fila la venganza. Tú lo hiciste, ahora yo te lo voy a hacer. Eso es lo más complejo que tiene hoy la política en el Ecuador, ¿te parece? Mira, yo quiero comentarte que vengo de una familia en donde nadie ha hecho política. Antes, soy la primera de muchas generaciones de mi familia que decidió optar por la política, y yo además lo reivindico. Para mí la política es una opción de vida, no los cargos, porque a veces se confunde la política con los cargos. Sí. La política como una opción de vida que puede ser al servicio público, o al servicio comunitario, o al servicio social. El servicio es lo que motiva a la política. Y yo empecé a hacer política después de que comprendí que tú podías salir a las calles, podías manifestarte. Después de la caída de varios gobiernos, de los cuales sin duda yo fui una de las tantas manifestantes que se sumaron, me di cuenta que nosotros podíamos salir, protestar, pero que habían unas reglas de juego que no estaban en la calle. Eran unas reglas de juego que imponían sectores que precisamente no estaban en las calles, que buscaban pescar a río revuelto de ese malestar y de la inestabilidad, sobre todo económica, que vivíamos en ese tiempo en el país. Y por eso decidí hacer política. Y también tengo que decirte que hay una diferencia entre la política que hice en Izquierda Democrática y la política que hice con la Revolución Ciudadana. En Izquierda Democrática, en el gobierno de Borja, no estuviste yo nací en el 78, claro. Era una niña. 88 yo, es Borja. Yo recuerdo haberle conocido a Rodrigo Borja en el cierre de campaña en San Francisco. Yeah. Ahí lo conocí, esa es la imagen que tengo. Más bien, mi incorporación es posterior, pero te digo, hay una diferencia porque cuando arriba la Revolución Ciudadana, empieza a deconstruir los parámetros con los cuales se hacía política. Entonces, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que posiblemente es lo que muchos no nos perdonan, llegamos a hacer política y a tener la posibilidad de representar democráticamente a varios sectores de la población, como por ejemplo la discusión que tuvimos hace algunas semanas respecto de los distritos electorales, uh-huh. Que yo hice pública mi posición. Antes no se elegían distritos electorales, entonces tú elegías a los diputados o a los concejales de la patria a la González Suárez. Cuando llegamos y hablamos de los distritos electorales, de la representación de los cantones, de la representación de la ruralidad, del sur de Quito, es que se pueden ir incorporando otros liderazgos. Y esto es a propósito de la Revolución Ciudadana, que buscó ampliar la representación política y que se pueda acoger muchas más voces y muchos más sectores. Y fueron, en lo particular para mí, 10 años de mucha producción, de mucha producción intelectual, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucho estudio. Nosotros estudiábamos mucho, Javier, para ir a un pleno de la Asamblea, para enfrentar un proyecto de ley. Lo hacíamos con un gran esfuerzo intelectual para poder sustentar lo que nosotros creíamos era lo adecuado para el país. ¿Por qué no estuviste? Y quiero cerrarte esto, sí, para no dejar suelta tu pregunta. Y hago esta comparación porque la política que hoy estamos enfrentando, sí, es una política que dista de esos tiempos. Es una política en la que ahora tú ves a una serie de actores políticos atacando y defendiéndose. La mayor parte de intervenciones que puede hacer el gobierno desde el presidente Moreno y sus distintos ministros es o atacando o defendiéndose. No hemos escuchado una propuesta de hacia dónde va el país, uh-huh, cuál es el plan de desarrollo que han planteado para estos 4 años de gobierno, cuáles son los temas estructurales que quieren resolver. Veía una entrevista tuya respecto de la decadencia de la política exterior que hoy estamos enfrentando. No tienes una hoja de ruta de hacia dónde va el país. Y eso ha reducido a esto, a lo que la gente rechaza.
A mí en las calles la gente me dice, a nosotros no nos interesa que ustedes se peleen. No me interesa si se odian, si se persiguen, si se traicionaron. A nosotros lo que nos interesa es el trabajo. Nos interesa el empleo, la salud, la seguridad. Entonces, lo que siento, más allá de este odio y esta persecución, es que hay una política que está muy lejana uh-huh. de lo que la gente está viviendo, de lo que el ciudadano de a pie está viviendo. Y tú dijiste, son 4 años. En rigor ya no son 4 años. Estamos ya en el 2020. Así es. Ya mismo se empieza a desatar la campaña electoral. Ya mismo... Este ya es un año electoral, como sí. dijiste en tu introducción. Así es. Y ya mismo... El Poder Ejecutivo queda reducido a la mínima expresión, porque ya la gente está calculando quién va a venir, para bien y para mal, porque también tiene expresiones muy perversas, eso, ¿no? Porque ya no le hacen caso al ministro, ya no le hacen caso al presidente, ya no le hacen caso a nadie, porque hay que mirar a ver quiénes son los que van a venir. Así es. Y entonces se ha perdido muchísimo tiempo, y en una sociedad que no tiene tiempo para perder... porque es demasiado alto el porcentaje de ecuatorianas y ecuatorianos que viven en la pobreza, no en la pobreza, en la miseria. Cada día que pasa sin una solución para su situación es realmente grave, es dramático y estamos perdiendo años. Ese es el drama que vive hoy el Ecuador. Mira, tú decías algo, empiezan a... reacomodarse las frutas. Sí. Y esa es otra de las perversidades de estos casi 3 años que hemos vivido. Porque bajo el discurso de que hay que descorreizar el Estado, lo que han hecho es desinstitucionalizar el Estado. Y eso es muy perverso para una democracia. Sí. Porque primero necesitas un proyecto de país de largo aliento, que era lo que nosotros logramos impulsar en los años de la Revolución Ciudadana y hoy no tenemos. Y también lograr instituciones sólidas que puedan enfrentar y estar a la altura de la democracia. A mí me deja un sinsabor enorme, por ejemplo, la actuación de la Administración de Justicia y de los órganos de control en este tiempo. ¿Quién puede dudar que se han vuelto un instrumento para la persecución y el hostigamiento para los detractores políticos, porque piensan distinto, opinan distinto? Entonces, eso es muy peligroso para una democracia y para una nación. Y la reflexión que tú hacías sobre la situación tan grave que viven los ecuatorianos, mira, los datos del INEC de diciembre te señalan que 115 mil ecuatorianos dejaron el pleno empleo. El pleno empleo, que significa tu salario, significa tu décimo, tu afiliación al Seguro Social. Ahí hay un subregistro enorme de los que ya están en el empleo precario y que son los que están en la informalidad, que de una u otra manera salen en el día a día a ver cómo consiguen un ingreso para enfrentar las demandas de sus hogares. Pero esa es la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos, una recesión enorme. Hay cosas en las que yo palpo la desesperación y la falta de trabajo. Recorriendo la provincia, ¿no? Porque... Recorriendo la provincia y, por ejemplo, en temas de obra pública. Sí. Antes ayer revisaba sobre algunas obras que hemos contratado. Por ejemplo, la construcción de una alcantarilla en una vía en San José de Minas, que antes podía tener una obra de $150,000, que antes podría tener unos 10 oferentes, 15 oferentes. Hoy tengo 47 oferentes para una obra de esa magnitud, porque no hay trabajo, porque hay recesión económica, porque se paró la obra pública. Y frente a la paralización de la obra pública, la contracción del sistema económico, también ha habido una contracción del aparato productivo privado. Entonces, despido público... Sí, sí. Paralización de obra pública más contracción del aparato productivo, igual desempleo. Nunca entenderán lo que fue, por ejemplo, en las anteriores crisis cuando se aplicaba más bien el concepto del contraciclo, ¿no? Las políticas contracíclicas. Exacto, porque si el aparato privado está en mal momento, alguien tiene que sustituirlo para que el pleno empleo no se caiga, para que el poder adquisitivo no caiga demasiado, entonces la producción no va a caer tampoco. Algo... Es que lo que has dicho es fundamental, la capacidad adquisitiva de la gente. Sí. Si la gente tiene ingresos por empleo público o por empleo privado, consume. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es entre tú y yo o cualquier ciudadano, clase media, media alta, que recibe un ingreso
gasta en consumo. En cambio, los sectores de los sectores empresariales, las grandes oligarquías, las familias que manejan capitales económicos importantes, no gastan, ahorran, sacan fuera del país, los recursos no están acá. Entonces, dejar desvalido a la clase media, a la clase media-baja, los sectores populares de un ingreso, hace que la economía se paralice de manera inmediata. Entonces, si tú tienes tú como sector productivo, vendes algo, produces algo, te das cuenta que no te están comprando, tienes dos opciones simples. O bajas el precio o simplemente reduces personal, porque alguien tiene que suplir esa ausencia económica que existe. Y eso sin duda va en detrimento de la economía general, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué no estuviste en la Asamblea de Montecristi? ¿Sabes que en la Asamblea de Montecristi fui candidata? Fui candidata por la Izquierda Democrática. Fui segunda en la lista. Hicimos una alianza Izquierda Democrática Poder Ciudadano, que era la organización política de Diego Borja. Diego Borja llegó a la Asamblea y yo me quedé por unos cuantos votos que finalmente los disputamos con el Movimiento Popular Democrático y entró el candidato del Movimiento Popular Democrático. El hijo de Jaime Hurtado era... No recuerdo quién era la persona exactamente, pero tengo clara que esa por ahí fue la disputa. Pero estuve en Montecristi como asesora de los gobiernos provinciales, porque yo venía en mi trayectoria de gobiernos autónomos descentralizados y había una postura de desaparecer las prefecturas, recordarás. Una política municipalista muy fuerte. Entonces yo fui en representación del Congope a defender que los gobiernos provinciales teníamos que permanecer. Y mira tú, ahora soy prefecto. Interesantísimo estar conversando contigo porque hay 80.000 preguntas que hacerte y hay que intentar organizarlas. Y haré ese esfuerzo. ¿Te tocó Izquierda Democrática cuando Andrés Páez era el director? Andrés Páez fue el director de Izquierda Democrática y ahí nosotros tuvimos ya nuestra separación definitiva, porque sin duda Izquierda Democrática se conducía hacia otro momento. Sí. De hecho, mi separación expresa con desafiliación en Izquierda Democrática es cuando esta organización política decide no apoyar la Constitución de Montecristi. Entonces yo no comprendía, porque era una mujer que había peleado por muchas de las reivindicaciones que Montecristi incorporaba. Y nos parecía increíble que una organización que se decía de izquierda, que enarbolaba principios de izquierda, no se sienta representada en la Constitución de Montecristi. Claro. Esa fue mi salida fue política, ahí tomé la decisión de desafiliarme y después de un año, año y medio, tuve la posibilidad de incorporarme a Revolución Ciudadana. Que además entré a Revolución Ciudadana por primarias. ¿Recuerdas que hubo las primarias abiertas? Sí. En esas primarias abiertas pude participar, porque la única condición para no participar es que tengas un pasado en un partido de derecha. Ahí fue bastante abierto. Fue la única vez que hemos hecho primarias abiertas en el Ecuador. Y se pudo inscribir varias candidaturas. Entonces yo me inscribí, participé para asambleísta y logré entrar en la lista de Alianza País. Andabas por tus 27 años, 26, 27 años. Aproximadamente. Bastante joven. Casi fuiste, pero ibas mucho a Montecristi por asesorías y además seguramente también involucrada con movimientos de mujeres, que así también es. Acudían mucho a Montecristi. Había que incluso empezar a cambiar desde el lenguaje esta política brutal, esta práctica cultural incluso, violenta, patriarcal, heterosexual, exactamente. Violenta, tanto femicidio en el Ecuador. Pero casi fuiste compañera, digo, en la Asamblea, de María Paula Romo, por ejemplo, ¿no? Fuimos compañeras en el primer periodo de la Asamblea. Yo tuve dos periodos. Pero de la Asamblea, yo estoy pensando todavía en Montecristi. Ah, en Montecristi, sí. Estoy pensando todavía en Montecristi, porque Montecristi nos da una constitución... De derechos. De derechos. De libertades. Por eso es tan grande la constitución de Montecristi. Me acuerdo que Eduardo Galeano decía, no, esta no es una constitución, este es un poema, decía, así ¿no? Es.
Porque el mundo se sorprendía, están locos dándole derechos a la naturaleza, por ejemplo. Y fue una constitución que además fue punto de partida para varias constituciones en los países que se dieron constituyentes, ¿no? Tu cuasi compañera, María Paula Romo, en esa época era aliada del Movimiento País, de quienes defendían esa constitución. Ella también debió defenderse de acusaciones espantosas, porque si proponías la discusión, por ejemplo, el tema del aborto, tenías a la Iglesia Católica y tenías a esos grupos extremos que te señalaban como abortista, como una criminal o un criminal. Y había que defenderse de todo eso. Acuérdate, porque se hizo un proceso muy democrático para lo de la Constitución de 2008. Se aprueba en asamblea, pero no fue suficiente que se apruebe en asamblea. Fuimos a referéndum. Fuimos a referéndum y se produjo un debate. Y en esos debates hubo también perversidades. María Paula Romo estaba en la línea de defensa de los principios, de defensa de las libertades individuales, de avanzar más en postulados de lo femenino. ¿Qué transformación la de María Paula Romo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, y es una transformación penosa. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando tú has reivindicado la posibilidad de que las mujeres hagamos política y juguemos roles distintos y de conducción en el Estado, es muy difícil. Es muy difícil configurar liderazgos femeninos. Y es penoso que frente al ejercicio del poder tú olvides la agenda que motivó tu incorporación en la política. Ahí es cuando tú puedes palpar que los principios sucumben al poder. Es muy, muy complejo. Y mientras más poder tienes, más en desventaja se ponen tus principios y tus valores. ¿Quieres conocer a alguien? Es muy complicado. Dicen las... Si quieres conocer a alguien de verdad, dale poder. Dale un poquito de poder. Así es. Porque en definitiva, María Paula Romo fue una suerte de carcelera tuya. Mira, hay mucha gente que me señala y se asombra. El momento en que el presidente de la República en cadena nacional responsabiliza la Revolución Ciudadana y me nombra como una de las autoras de las manifestaciones pacíficas, espontáneas, con derecho a la resistencia que se dieron en las jornadas de octubre. Y que está proclamado en la Constitución el derecho a la resistencia. Como, te soy honesta, el momento en que vi la cadena de televisión, yo dije, es posible que termine presa. Coloqué un tuit que lo que buscaba era hacer pública mi postura de que estoy aquí, de que no voy a huir, de que voy a colaborar con la Administración de Justicia y que investiguen lo que quieran investigar. ¿Tú te imaginas una ministra del Interior con todo el poder, con toda la policía, amenazando públicamente en un tuit, señalándoles, vamos a resolver esto, pero ya vamos después por usted? Es una amenaza que después se convirtió en una realidad. El 14 de octubre a las 5 de la mañana, de la forma más brutal, allanaron mi domicilio. ¿Has hecho ese relato? Y me detuvieron. Sí. Pero además hay algo que te lo voy a decir hoy, no lo he contado, te lo voy a contar a ti hoy. Es que ya después, cuando estuve afuera y varia gente que, te digo, abogó, apeló, les hizo un llamado a la razón, que recapaciten sobre lo que estaban haciendo, la ministra en varias ocasiones, en reuniones privadas, había señalado que tenía pruebas de mi participación y señaló en varias ocasiones que yo había paralizado una central hidroeléctrica. Y eso, estoy segura, lo dijo desde al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a la fiscal general. Eso nunca sucedió, eso nunca pasó. Esa supuesta llamada que ella insiste que a ella le consta, porque además no sé cómo, si el proceso recién empezaba, ellos podían tener acceso a las pruebas, repetía de manera insistente que yo fui responsable. Entonces, no solamente hay una afectación a mi libertad, sino hay una afectación a la verdad, y sobre esa verdad se construye, sobre esa falsedad se construye una verdad que finalmente terminó con la detención de Cristian González, de Virgilio Hernández y quien te habla. Entonces,
Es lamentable no solamente porque me pasó a mí, es lamentable por lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Ahora, un defensor del pueblo sí. que tiene que salir a confrontar con la ministra del Interior, una ciudadana que perdió su ojo, que además de que hace una denuncia, tiene toda la fuerza del Estado en la primera persona de quien está a cargo de la Policía y la Seguridad Nacional respondiéndole, es de locos, realmente. Y el informe prácticamente, la ministra dice, fueron accidentes, se cayeron, se resbalaron, no hubo la brutal represión. Entonces, más allá del episodio de que por el otro lado tengas a María Paula Romo, por mi lado gente como Virgilio, quien te habla, lo más grave es que mientras nosotros y la sociedad ecuatoriana está concentrada en esta telenovela de persecución y de odio, la gente de a pie no está llegando a fin de mes. Sí. Y porque yo también veo grave, Paola, y tú eres una mujer política, hemos reivindicado la idea de política, ¿no? No es un concepto deleznable ni despreciable. Y tú eres una mujer política. Pero también he escuchado a dirigentes del movimiento indígena, a mujeres del movimiento indígena, un poco decir, casi como decir, bien hechito, que les haya pasado esto. Porque ustedes lo hicieron, dice la gente. Y uno sí se pregunta, a ver, ¿dónde están las pruebas, la demostración? Y sin embargo, dicen ellos, sí, sí los hubo. Escuché a uno de ellos decir, hubo hasta campos de concentración en el Ecuador. ¿Cómo es posible eso, Paola? Primero porque siento que hay una necesidad de construir un relato que justifique la actuación de ahora. Hay la necesidad de construir un relato que justifique la actuación de ahora. Segundo, hemos enfrentado una de las campañas más sistemáticas, constantes, permanentes de desprestigio. Porque tú ves que hemos pasado por todos los parámetros, desde los que te miden la transparencia y la corrupción, desde los que te miden la libertad y la opresión de los derechos humanos, y escuchar declaraciones como las que tú señalas que no tienen ningún fundamento, nada más alejado de la realidad. Porque además hay una diferencia. Javier, yo puedo reconocer que hayamos cometido errores, sí. pero que hay una política sistemática del Estado conducida, orientada por el gobierno para perseguir, para acosar, para encarcelar, para privar de la libertad, eso no lo vivimos. Y eso te puedo decir enfáticamente, eso es falso. Errores puedo aceptar muchos, porque además quien gobierna tiene que equivocarse, si no, no estaríamos haciendo gobierno y cambiando la realidad. Pero que haya una intención del Estado como tal de tener un aparato represor, nada más falso. Mira, es simple. ¿Cuántos muertos hemos enfrentado en las manifestaciones que pudieron haberse dado en los años de la Revolución Ciudadana? ¿Sabes cuáles son las únicas manifestaciones que yo recuerdo además? Las del 2015 de las banderas negras que enfrentamos en Achiris. ¿Por qué en nuestro gobierno entonces no hubo manifestaciones? Es la pregunta que me hago. Pero dicen que en las comunidades indígenas sí lo hubo. Dicen. ¿Cuántos muertos hubo? Mira, tú viste en el mes de octubre un país convulsionado. Sí. Nosotros no vimos un país convulsionado en los años de la Revolución Ciudadana. De hecho, varios sectores, inclusive alejados de nuestra postura ideológica, como algunos sectores empresariales, industriales, si hay algo que reconocen es que durante los 10 años tuvimos calma y tuvimos estabilidad. No habíamos enfrentado unas jornadas como las que se enfrentaron desde octubre en los últimos 20 años en el Ecuador. Esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, algo tiene que expresar y marcar esa diferencia. Pero volviendo a la pregunta inicial que hacías respecto de los indígenas o de los defensores de la libertad de expresión, hay tweets que a mí me espeluzna de supuestos, si lo digo entre comillas, defensores de la libertad de expresión. Qué bueno que ahora le cierran a Pichincha Universal, porque finalmente Pichincha Universal es una radio correísta, es de la correísta Paola Pavón. Entonces, como ella es correísta, qué bueno que los 100 mil oyentes de Pichincha Universal se queden sin Pichincha Universal. Si el problema no es Paola Pavón,
El problema es para quienes usan y son las audiencias de Pichincha Universal. Entonces tú dices, bueno, ¿son o no defensores de la libertad de expresión o el odio les ha cegado de tal manera que ya no importa la libertad de expresión? Otra cosa que a mí me ha impresionado, se espeluznan que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, nos haya dado medidas cautelares. Yo veía algunas declaraciones que decía, pero ¿por qué les dan si son correístas? Entonces, si somos correístas, no somos ciudadanos. Si somos correístas, no tenemos derechos. ¿Qué perdimos por ser correístas? Entonces, ahí es cuando yo reivindico y digo, yo estoy perseguida por mis ideas, que son profundamente democráticas. Estoy perseguida por mi filiación política. Estoy perseguida porque pertenezco a un proyecto político que tiene una clara identificación ideológica. No debería preocuparles que la CIDH nos dé medidas cautelares o que el informe de la CIDH señale que hay persecución política en el Ecuador o que hubo un uso excesivo de la fuerza. No les preocupa lo que dice el texto de la resolución o del informe. Les preocupa que sea en favor de los correístas. Entonces, es desquiciante. Sí. Debería preocuparles el texto. No tiene la más mínima coherencia. Así es. Pero dijiste, hemos sido sometidos a una campaña de desprestigio brutal. Y nos consta. Pero no es el único caso, el ecuatoriano. Estoy pensando en Argentina, por ejemplo. Tú tienes vínculos con Argentina. Así es. Tu compañero sentimental es argentino. Así es. Y hicieron lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner. Y yo no sé si has leído sinceramente el libro de ella. Ella cuenta en ese libro toda la cuestión del lawfare, cómo esta confabulación de la Administración de Justicia con ciertos poderes mediáticos, más bien con el gran conglomerado mediático. Y sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner logra hacer otras alianzas. No eran muy buenas sus relaciones con Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Se reconcilian y son hoy nuevamente poder. No lo lograron. También plantearon esa campaña de desprestigio. Si tú ibas a la Argentina por esos días cuando Macri era el presidente y tenías Clarín, Nación, hablando siempre de la corrupción de Cristina Fernández, tú decías, nadie da un centavo por esta mujer. Y ganaron las elecciones. Mira, me topas el tema de Argentina y me saltan muchas ideas a la cabeza. Primero, un poco para comentarte, no puedo hablar de los episodios de la indagación fiscal como tal, pero sí del allanamiento. Uno de los libros que se llevaron en mi allanamiento fue Sinceramente, yeah, porque estaba en mi velador. O sea, tú te imaginas un país en democracia que las autoridades encargadas realicen un allanamiento y se lleven libros. O sea, es desquiciante. Yo me pregunto, ¿qué deben requisar en un allanamiento cuando el delito es de rebelión? ¿Por qué se llevaron los libros? Se te llevaron fotos. Llevaron fotos de mi despacho, las fotos con Rafael Correa, las fotos con Gabriela, con Virgilio, con Pavel, con Jorge. Todas mis fotos se llevaron como prueba. Es una locura. Ese es el tipo de democracia que ahora estamos viviendo. Pero bueno, volviendo al tema de Argentina, creo que también Argentina se ha vuelto el mayor cuco, como decimos aquí, el mayor cuco para los sectores que se les hiela la sangre de pensar que nosotros podemos retornar igual que pasó con el Frente para la Victoria. Ajá. Porque cada vez que hablan de Argentina dicen, ojo, cuidado, derecha ecuatoriana, tienen que unirse, tenemos que lograr una postura conjunta porque si no van a volver. Y el tema es que en menos de 4 años en Argentina, después de una campaña sistemática de desprestigio donde tú prendías todos los noticieros y era corrupción, 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 la gente pudo en menos de 4 años comparar que lo que le estaban diciendo en los medios de comunicación masivos no era la verdad. Y se parece mucho al caso ecuatoriano. Y ahora, y se está pareciendo al boliviano. En 2 años y medio en el Ecuador, tú puedes conversar con cualquier ciudadano. Mira, hay gente que se me acerca y me dice, yo nunca voté por ustedes. No voté por usted para prefecta. Nunca voté por Correa. Pero tengo que reconocer, con ustedes estábamos mejor. Y no son solo 2 años y medio, ya son más. Ya van camino al tercero. Ya van al tercero. Sí. Entonces, te digo, esta comprensión tan rápida del pueblo,
Pueblo al cual los sectores oligárquicos y de derecha subestiman porque creen que con la campaña sistemática y con las noticias van a poderle convencer de una realidad que ellos lo viven todo el día. Es cuestión, abren la refrigeradora y se dan cuenta que están llegando a fin de mes con la refrigeradora vacía. Los representantes, es cuestión de comparar. Los representantes de esos medios acusan a nuestro pueblo de tarado, si es que otra vez le van a creer a Correa. Otra vez le van a creer a gente como tú. Qué tarado que es el pueblo ecuatoriano. Lo dicen. Esa es la subestimación a lo que el pueblo vive en el día a día. Mira, la gente, nuestra gente, que además es tan maravillosa, tan sencilla, tan lógica en su pensamiento. Tú conversas con el conductor del taxi y te dice, vea, yo antes... cerraba fin de mes con $80. Ahora estoy cerrando con fin de semana con $80. Ahora estoy cerrando con $25. Es simple, yo calculo. O lo que te decían ahora en Navidad. No hay movimiento, no se está vendiendo. Ayer estuve en uno de los centros comerciales, bueno, bonito y barato, que así se llaman las tres BBB, en Chillogallo. Y me decía Javier, que es el presidente de los vendedores, un tocayo tuyo, me decía, muy duras las Navidades, Paola, muy, muy duras, no vendimos, la gente no entra a comprar, tenemos que idearnos formas para que la gente venga y compre. Fueron unas Navidades durísimas. Entonces, mientras tú tienes una campaña comunicacional brutal de desprestigio, el ciudadano de a pie, común y corriente, el que se levanta todos los días a buscar trabajo, el que sale con la desesperación de que tiene un hijo enfermo, que no sabe cómo lograr comprarle su medicina, porque además vas al hospital público y ya no hay medicinas, ya no tienes posibilidad de una atención médica con dignidad, sabe lo que está viviendo y hace una comparación simple. Y esa maravilla de ese razonamiento de nuestra gente es lo que hace que más miedo nos tengan. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué, si fuimos tan nocivos para el pueblo ecuatoriano, no nos permiten estar en la papeleta del 21 y que sea la gente la que se pronuncie a través del voto, nos castigue o nos premie? Miedo, incoherencia, como esa incoherencia de señalar. Yo recuerdo perfectamente bien cuando el presidente Moreno le enseñaba a un periodista de CNN la foto sobre el puente la foto del puente sobre el río Mataje, y le decía, esto se hizo para beneficiar a la guerrilla de las FARC. Y el periodista de origen mexicano, ahorita no me acuerdo el nombre, decía, a ver, y enseñaban la foto. Y hace poco lo vemos a ese mismo presidente inaugurando con el presidente de Colombia ese puente que soluciona una serie de problemas para los pobladores de frontera entre Ecuador y Colombia. Todo se puede hacer. Nadie se hace cargo responsablemente de lo que se dijo antes y lo que se tiene que decir ahora. ¿Sabes cuál es lo de fondo en este ejemplo que tú pones? Ajá. Y la reflexión que traes a colación es que tuvimos la capacidad de mirar la potencia que teníamos como región y la necesidad que teníamos de la integración. ¿Y por qué era tan importante los gabinetes binacionales que Correa instauró? Porque necesitábamos resolver los problemas de contrabando, de inseguridad, de narcotráfico que teníamos en la frontera, pero básicamente los temas de comercialización que ayudaban a nuestros países. Entonces, esta obra se inaugura ahora, una obra que fue programada, pensada hace más de 10 años y que poco a poco tú la vas desarrollando. Entonces ahora, más allá de la anécdota que tenemos respecto de cuando el presidente se tapa la cara cuando le dicen este es el puente que ya está inaugurado y se da cuenta que finalmente no le dijeron la verdad, le desinformaron. Lo que está de por medio es que ahora hay una ausencia total de mirar el país, de mirar la región, de mirar los problemas sustantivos y dar las soluciones que se requieren. Pero también ahora estamos viviendo un momento terrible de los medios, ¿no? Porque este blindaje hace que no se pidan cuentas, que no se aclaren los problemas. Este es un problema dramático que estamos viviendo y que ha sido necesario construirlo para poder aplicar el lawfare, como te aplicaron a ti, como le han aplicado a tantas otras personas, ¿no? Esta confabulación
del poder mediático con la administración de justicia. Esto es lo que estamos viviendo ahora. No hay quien, no hay los medios, como han decidido blindar a este gobierno, no pasan cuenta de nada. Mira, yo hablo del salvataje mediático. Hay un salvataje hacia el gobierno nacional por parte de las grandes cadenas de la información y de la comunicación. Uh-huh. Y son parte de la lógica de la persecución. Mira, en mi caso, lo pudimos seguir día a día, ¿no? Antes de que las instituciones de control, antes de que haya un posicionamiento público del gobierno, los medios de comunicación colocaban la información y colocaban la noticia. Entonces tú vas generando en el colectivo ciudadano, que esa es una realidad, que después se ratifica con un hecho de un hecho tomado por la autoridad competente, ya sea por la función judicial y obviamente por el señalamiento de quienes tienen interés. Y sabes que los medios de comunicación no se dan cuenta que la sociedad, frente a esa actuación, los está rebasando. Sí. La sociedad y la tecnología los está rebasando. El rol de las redes sociales y de los medios de comunicación alternativa están siendo fundamentales, porque hoy la gente está dejando de ver los noticieros. Pero tú usaste una expresión que me parece interesante, el salvataje mediático, dijiste. Yo dije blindaje y tú dijiste salvataje. Y ya vivimos la historia del salvataje bancario. Así es. ¿Y qué fue necesario después del salvataje bancario? Tuvimos que hacer una auditoría integral, ¿te acuerdas? Y descubrimos una serie de trampas. La relación incestuosa entre los grandes poderes financieros y los medios de comunicación. Y se pudo renegociar la deuda, se pudo bajar la carga de la deuda, en el servicio de la deuda, en el presupuesto general del Estado, liberar recursos para inversión pública. Si hay salvataje mediático, ¿qué vamos a hacer? ¿Una auditoría integral del comportamiento de los medios para saber exactamente en manos de quién es o de quién hemos estado? Mira, después de lo que he vivido este tiempo y el caso de Pichincha Universal, que es tan claro, ¿quién puede desconocer que hay una persecución política? Yo gano la elección en marzo. Gano en marzo la elección y en abril Pichincha Universal tiene ya el primer cierre, antes de que me posesione. Antes de que me posesione había la pretensión ya de cerrar el medio, porque quien presidía el directorio era Paola Pavón. El segundo cierre en octubre y ahora la pretensión con la nueva resolución ilegal, inconstitucional, sin sentido. Lo has explicado perfectamente bien, porque de Arcotel. El problema, el programa aquel es antes de la declaratoria del estado de emergencia, y además quien va a determinar si ha sido una amenaza Pichincha Universal es un militar. Y te digo, yo viviendo el episodio de Pichincha Universal, con mayor razón me ratifico en que hicimos lo correcto con la ley de comunicación. Que ahora no se aplique, que ahora quieran hacerse de la vista gorda, que ahora tengan que sacar de la manga informes de las Fuerzas Armadas e informes raros de la misma agencia de control, no significa que la ley haya fallado, es que la ley no se está aplicando. Por eso es tan importante controlar y también regular el rol de los medios de comunicación. Uh-huh. Hoy más que nunca tengo plena conciencia y plena convicción de que hay que hacerlo. Pero, Javier, yo, como te decía hace un momento, siento que el mayor castigo y la mayor censura a esos medios de comunicación y ese rol la está dando la ciudadanía. Yo conversaba con una vecina mía el 28 de enero y ella me decía: Paola, yo ya no prendo la televisión. O sea, no prendo la televisión, yo ya no veo noticieros. Yo creía que estos dos canales que ella me mencionaba eran canales responsables. Yo veía el noticiero, pero desde octubre ya no veo el noticiero. Ya no confío. Entonces, ahora el mayor mecanismo de información, sobre todo en ciudades que tienen mayor acceso a la tecnología, como es el caso de Quito, ajá, y la provincia de Pichincha, créeme que la gente tiene más seguridad en ir a la red social, enterarse de la noticia, que verse un noticiero. Porque también hay algo cultural en eso. Sí. Si tú valoras el estado de ánimo de los ecuatorianos en este momento, es un estado de ánimo terrible. Sí. La gente está viviendo un momento muy desesperanzador. Sí.
Y ese rol lo han jugado los medios de comunicación. Entonces la gente también te dice, ¿para qué veo el noticiero? Para enfermarme más, para ver más odio, para ver más persecución, para oír de más robos, para ver más muertes. No tengo nada que me motive a ver la televisión. Entonces creo que la ciudadanía como tal está generando esa sanción moral a los medios de comunicación. Me están haciendo señas del poco tiempo que nos queda, y es una lástima porque va a ser más corta esta entrega de palabras sueltas que de costumbre, y con el personaje con el que estamos charlando, tantas cosas para conversar con ella, incluso desde el punto de vista humano, porque ¿cómo se resisten 71 días en la cárcel? Convencida tú, como estabas, de que era tremenda injusticia la que estabas viviendo. ¿De qué se debe echar mano para aguantar 71 días en la cárcel? Ya quiero ver a cualquier ser humano, no le deseo a nadie en la cárcel, pero digo, quiero ver un solo día privado de libertad para ver cómo lo lleva, cómo se produce la afectación psicológica. Tú aguantaste 71 días, ¿a qué te agarraste? Mira, Javier, son 72 días porque salí el 24. Amanecer 25. Claro, amanecer 25, que fue... Una buena Navidad para ti. Yo digo que me he portado muy bien todo el año, que el niñito Jesús me dio mi regalo de Navidad, que fue pasar en libertad para amanecer el 25. Yo te decía, siempre entendí la política como una opción de vida. Ajá. Y cuando empecé a mirar las formas antidemocráticas con las que el régimen estaba actuando, comprendí que el tema de la cárcel era una posibilidad. Ajá. Es muy duro decirlo para alguien que vive en democracia y ejercido la democracia desde todos los aspectos. Cada vez el número de exiliados es mayor, sí. Cada vez el número de perseguidos políticos es mayor, uh-huh. El número de presos que estuvimos después de las jornadas de octubre fue mayor. Y sabía que podía ser un camino que tal vez tenía que recorrer. Me daba cuenta que la primera intención era eliminar la primera línea del correísmo bajo el argumento de la corrupción, la falta de transparencia, el dolo, el robo. Y me di cuenta, desde el caso de Ricardo Patiño, que la segunda línea de conducción de la Revolución Ciudadana iba a ser perseguida. La primera línea ya lo fue, tiene que ser la segunda. La segunda por violencia y por supuesta rebelión. Entonces yo comprendía que el hecho de la cárcel podía ser una posibilidad. Nunca me imaginé con la furia con la que fue. Nunca me imaginé que la Administración de Justicia se cerrara a una medida sustitutiva, como uh-huh. finalmente lo logré el 24 de diciembre. Ahí hay que hablar muy bien de tu hermana, lo tengo que decir, ¿no? Porque tú dijiste, soy la única en la familia, pero Priscila se llama tu hermana, desempeñó un rol político potente, ¿no? Sabes que Priscila es mi hermana menor, es menor con un año, y siempre decía, vos y tu política, allá... Vos y tu política. Vos y tu rollo. Vos y tu rollo. Ajá. Y hoy tuvo que asumirlo. Y sabes que el reconocimiento que vos haces es un reconocimiento que la gente me lo hace en la calle. La gente se acerca y me dice, qué bueno que está libre, gracias a Dios, todos estuvimos pendientes, pero su hermana jugó un rol determinante. Y en verdad, como le decimos nosotros en la casa, la Pichi con cariño, asumió este rol que fue un rol eminentemente político. Sí. Conducir un caso que más que jurídico era un caso político, tuvo que enfrentarse a una militancia porque también en un primer momento quienes dieron la cara frente a esta angustia y este miedo fueron nuestros familiares más cercanos, porque todo el mundo especulaba que había órdenes de detención para mucha gente. Entonces, estos 72 días en donde la parte más débil de la cuerda fueron nuestros familiares, mis padres, mi hermana, los hijos de Virgilio, los hijos de Cristian, solamente la puedes resistir sabiendo que posiblemente lo que nos pase a nosotros no es lo más grave, Javier, y te lo digo con absoluta certeza. Finalmente a nosotros nos persiguen, entendemos esto desde la política, desde nuestro accionar, pero lo más grave es lo que le está pasando a la gente de a pie.
la gente que no tiene para comer, la gente que ha perdido el trabajo, pero en la gente cárcel, enferma, gente que no tiene acceso a salud. Eso es lo que más nos duele y finalmente es lo que más nos motiva, porque sabemos, y te lo digo con certeza, y procuro ser coherente, que es una de las lecciones que he aprendido en la política, que veré esta entrevista después de 10 años y me mantendré en lo que he dicho, que es lo que ha pasado durante mi vida, que estamos en el lado correcto de la historia. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Nosotros hemos actuado por el bienestar de la colectividad. No nos hemos equivocado, somos gente buena, gente honesta. Te conmovió muchísimo ver a Jorge Glass en la cárcel. Esa es de las etapas que todavía me cuesta procesar después de haber dejado la cárcel y estar en libertad. Primero porque viví en carne propia la situación tan dura y difícil que vive Jorge ya más de 2 años y medio. Jorge no solamente está preso, que es lo que la mayoría de la gente no comprende. Jorge está conminado a una celda. Él no se comunica con nadie. Él no tiene contacto con ningún otro detenido. Jorge está incomunicado. Bajo el argumento de su seguridad, está incomunicado. Porque cuando tú detienes a personas con un alto nivel de exposición como el de Jorge, tienes que ubicarlas en centros de detención que garanticen esas condiciones. Ajá. No estamos pidiendo prebendas para Jorge, que es como quiso colocar el régimen de Moreno en su discurso. Mira, cuando tú detienes a un policía, lo trasladas a la C4, no lo trasladas a la Tacunga. Porque obviamente es un policía que por su función puede ser que si lo llevas a la C4 se encuentre con una persona a la que él detuvo o persiguió y le cueste la vida. Por eso existe una cárcel con condiciones distintas. Pero ahí es la C4. Es la C4. Donde no lo detienes, Jorge, en la Tacunga, claro, quisiste decir. No lo detienes, perdón, sí. No lo detienes en la Tacunga porque en la Tacunga puede toparse, sí, con un delincuente que él mismo lo llevó preso. Y lo va a matar. Entonces, aún ex vicepresidente de la República, que tomó decisiones tan delicadas para combatir el crimen organizado, para combatir todo tipo de delitos en el Ecuador, que fue responsable y lideró varias reformas jurídicas como el nuevo Código Integral Penal, que mucha gente puede verse o sentirse afectada, no lo puedes llevar a una cárcel como la Tacunga, porque precisamente bajo el discurso de que no puede ir a un pabellón normal, le tienes que tener combinado en una celda. Jorge, en la C4 podía comunicarse con el resto de detenidos, a pesar de las distancias. Acá está aislado. Aquí es un quiebre moral total, ¿no? Entonces, lo que están buscando es precisamente minar su salud mental, su salud física y sobre todo las condiciones emocionales de Jorge. Por eso es que cuando yo salí de la Tacunga, salí muy triste. ¿Sabes, Javier, que cuando la gente deja la Tacunga se siente contenta porque o ya salió libre o porque le dieron medida sustitutiva o porque le están cambiando a otro centro de detención, como fue mi caso, que gracias a las medidas cautelares que el 6 de diciembre me dio la CIDH, el gobierno ecuatoriano se vio en la obligación de cambiarme a la Casa de Confianza en Chillogallo? Yo salí muy triste, salí muy afligida. Dejarle a Jorge ahí en esas condiciones para mí ha significado uno de los grandes dolores que he tenido. ¿Se lo puede visitar? Lo puedes visitar. Primero, como es un centro, ajá, de detenidos de alta peligrosidad, es una cárcel de máxima seguridad, tú puedes hacer una lista solamente de 10 personas que te puedan visitar. Uh-huh, uh-huh. Y tú tienes 3 visitas familiares que puedes hacer durante el mes. Entonces tú escoges qué personas pueden ir, solo pueden hacer visitas de 2. Entonces al final tú puedes ver, digamos, a 6 personas a final de mes. La familia de Jorge está en Guayaquil. Sí. Eso hace que las condiciones sean más difíciles. Y la mayoría de visitas que Jorge recibe son las de nuestros compañeros asambleístas que hacen un trámite especial. Ellos piden que la SNAI autorice las visitas. Durante el tiempo que yo estuve, tuvimos muchas visitas. Los compañeros fueron a visitarnos.
pero no es lo mismo tener una visita que puede ser una hora de conversación a que tú puedas estar en un centro de detención y puedas compartir con, moverte, con seres humanos, moverte, salir, recibir sol, Jorge, conversar. Recibe el sol, puede recibir el sol o también hay restricciones para... Mira, Jorge tiene patio externo, tiene 2 horas de patio externo. Dos horas diarias y puedes recibir sol. Por eso es que yo peleaba mucho por mi patio externo, que al final nunca me lo dieron, porque Jorge me decía, pide el acceso a sol. Las normas Nelson Mandela de Naciones Unidas exigen que todo detenido pueda tener al menos 2 horas de sol al día. Dijiste, eres católica, invocaste al niño Dios en Navidad. Sabes que sí. Sí. Tuve un encuentro con Dios... Como nos pasa a la mayoría de seres humanos en momentos de adversidad, mi hermana Priscila, que es mi única hermana, hace 3 años tuvo un aneurisma y tuvo un derrame cerebral masivo. ¿Y cómo está viva y tan... y tan lúcida. Y con movimientos plenos. ¿Cómo está así? Sí. Creo que es un milagro. Cuando les agradecía a los médicos, les decía gracias por salvarle. Sí. Después de 21 días en terapia intensiva al borde de la muerte, los doctores me decían, no me agradezca a mí, es un milagro. Esto lo hizo Dios. Y ese fue como mi primer acercamiento con Dios. Pero siempre educación católica. Vengo de una familia católica, no... También tuve mi tiempo de agnóstica, te soy honesta. Por eso te pero digo mi encuentro con Dios. Sí, nunca, nunca el ateísmo, un poco más agnóstica. Y cuando Priscila tuvo este capítulo, nos acercamos mucho a Dios. Y hoy te digo, también puedes soportar 72 días combinada en una celda gracias a tus creencias. Pero dijiste el 24, noche del 25... El niño Dios me dio la regalo de Navidad, fue la libertad. Y yo digo relativa, porque ahorita mismo la cámara no lo puede tomar. Si estuviésemos en un set y toda la parafernalia de un canal, gracias a Dios tenemos lo que tenemos. Gracias a Dios soy agnóstico. Y no puede enfocarte el grillete. Así es. Que tienes que soportar todos los días. Entonces yo digo, es una libertad relativa. Es una libertad relativa. Comentaba con un medio de comunicación el día de ayer que ahora por mi cumpleaños fui al cine. Ajá. Voy al cine a los tiempos. ¿Qué fue al cine? Una película que estaba a la hora que pude, que me escapé a las 4:30 de la tarde, que era Los Ángeles de Charlie, que estaba en la... Una película, era la gana, Hollywood. La gana de ir al cine, realmente era la gana de ir al cine. Y el grillete me sonó en plena película. Entonces, nadie sabía qué pasaba. Apague el celular. Apague el celular. O, como me ha pasado estos días, que ahora me están llamando a las 5 de la mañana para que revise y haga un monitoreo. El grillete es recordarme que este es una libertad condicional. Te lo timbran y he sido testigo, diste una rueda de prensa y en esa rueda te sonó 2 veces. Y para advertirte que la carga estaba debilitándose y que por favor cambies la carga. Desde el 911 creo que te hacen esos controles. Sí, hay una plataforma que controla, que además me parece tampoco funcional, pero finalmente te monitorea porque lo que tiene el grillete es un GPS que ubica dónde estás. Entonces yo les molesto también porque digo, ¿quieren saber dónde estoy? Me van a encontrar trabajando, me van a encontrar en los barrios de Quito. Pero me van no te lo sacas para nada. En las parroquias de Pichincha no puedes sacarte para nada, ni te para bañas dormir, con el grillete. Ni para bañarte, te puedes bañar con el grillete. No puedes ir al mar, no puedes ir a la piscina porque no puedes estar sumergido en agua, pero puedes bañarte normalmente. Entonces es una cosa que no te sacas nunca. ¿Y esto ya te acostumbraste a dormir con eso? Al principio habrá sido muy difícil. Al principio un poco difícil, pero te comento que tengo un buen sueño. Soy de las personas que duermo bastante bien, entonces lo he podido sobrellevar. Pero esto me hace atar a lo que realmente está pasando en el caso. El 12 de febrero termina la instrucción fiscal. Con el cierre de la instrucción fiscal, la jueza llamará a audiencia para valorar si se continúa con el juicio o no se continúa con el juicio. ¿Cuál es tu pálpito? Mira... A veces me pregunto si son tantos errores los que comete el gobierno o finalmente el odio los tiene enceguecidos. Yo aspiro no ir a juicio, aspiro que la Administración de Justicia
falle en derecho. Estoy exigiendo lo que exijo para cualquier ecuatoriano, que se actúe en el marco de la ley, de la Constitución, 12 de febrero, que haya debido proceso, que haya presunción de inocencia y que finalmente la justicia actúe de manera independiente. Eso es lo que quiero y espero para mí, para todos los ecuatorianos y también para Pichincha Universal. Hoy, por ejemplo, es un día importante. Estamos a esperas de recibir el fallo en el tema de Pichincha Universal y créeme que hago todo el esfuerzo por creer en la justicia. Estamos grabando a 30 de enero, jueves 30 de enero. Yo decía, sale el domingo 2. Hoy, 30 de enero, se espera el fallo. Sí, se cumplen las 72 horas que el juez señaló para responder a la audiencia de apelación que hizo, en este caso, la agencia de control. Entonces, estamos esperando que haya justicia, porque no hay, en el caso de Pichincha Universal, un solo elemento que lleve a el cierre de la emisora. Y en el caso de Rebelión, de Cristian González, Virgilio Hernández y Paola Pavón, no hay un solo elemento, ni un solo elemento que pueda llevar a que el Estado ecuatoriano nos sancione por rebelión. Ajá. Para eso hay que tener una administración de justicia independiente. Exacto, eso iba a decir, esa palabra exactamente iba a utilizar, independiente, que no esté cruzada por estas deformaciones de la mala política, ¿no? De usar a la ley para aniquilar no al rival, sino al enemigo político. Y a pesar de eso, confías que haya independencia. Necesito confiar, no puedo perder la esperanza. Ya. Y ese es el mensaje que también le quiero dar a los ciudadanos y ciudadanas. Yo sé que son momentos duros, difíciles, pero no podemos perder la esperanza. No hay lucha que tenga éxito si no se la hace con amor y con alegría. Uh-huh. Por eso es que a pesar de que son momentos adversos, tenemos que vivirlos con amor y con alegría. Dolor y esperanza son dos claves en la vida de todo ser humano, ¿no? No hay tiempo, es una pena, le reitero, pero última cosa, prometo a la gente de comunicación del Consejo Provincial que ya te vas. Yo sé que, por ejemplo, hubo una reunión con el Ministerio de Obras Públicas para la cuestión de la LOAC Santo Domingo, que no fue muy exitosa esa reunión, que ustedes van a tener que devolverle esa carretera al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, ¿puede uno leer que hay una deliberada intención de no darle triunfos, entre comillas, a la prefecta, ¿no? Pero en el fondo a quien se está afectando es a la gente. Es así, ¿no? Es decir, tendremos que esperar otra vez largos periodos para encontrar una verdadera solución a LOAC Santo Domingo. Mira, el problema no es la prefecta de Pichincha. El problema fundamental es que estamos dejando a la capital de los ecuatorianos, a la provincia en donde está la capital, que ha acogido a miles de ecuatorianos de todo el país sin los servicios que tiene que hacerse. Uh-huh. Te pongo un caso. Cuando estuve presa, el ministro de Inclusión Económica y Social se reunió con el viceprefecto y le ofreció todo el apoyo y la colaboración para que el convenio MIES, gobierno de la provincia de Pichincha, se mantenga. Salí el 25. Sí. El 27... envié el comunicado al Ministerio de Inclusión Económica y Social para avanzar hacia el convenio. No tuvieron la gentileza de contestar, me contestaron después por tweet. Cerraron 60 centros de atención para infantes en la provincia de Pichincha. No me están afectando a mí, están afectando a 60 familias y a 60 madres que se despertaron y no sabían dónde tenían que ir a dejar a sus hijos para poder salir a trabajar, en el mejor de los casos, o si no, a buscar trabajo. Temas como estos hacen que evidenciemos que el gobierno nacional no está pensando en los temas importantes, en resolver los temas importantes. Te toco el tema de la LOAC Santo Domingo. La LOAC Santo Domingo no es una vía para Pichincha. No. Es una vía de carácter nacional. Sí, claro. Que con esfuerzo de los pichinchanos hemos avanzado hacia la ampliación de 4 carriles, que sin duda mejoró muchísimo la red vial del país. Sí. ¿Por qué es tan importante la relación con el Ministerio de Obras Públicas? Porque necesitamos dos cosas. Hay dos factores que necesitamos para continuar con la obra. Los 40 millones que le ofrecieron a Pichincha, que obviamente no me ofrecieron a mí. El presidente Moreno se reunió con el ex prefecto Gustavo Baroja y le dijo, aquí están los 40 millones
y ya llega. Acto antes de que termine la administración del exprefecto Baroja. Estamos pidiendo que nos lleguen los 40 millones. No han llegado los 40 millones. Eso no le ofreció a Paola Pavón, no le ofreció a Baroja, le ofreció a Pichincha, le ofreció al Ecuador para concluir la vía. Eso no ha pasado. Y la segunda decisión, que no está en mis manos, Javier, no está en mis manos el incremento del peaje, porque esa es una política nacional. Entonces, si no hay un incremento del peaje, no es sostenible la última fase de la construcción de la vía. Entonces, como yo he comprendido que hay un tratamiento discriminatorio del gobierno hacia Pichincha, he hablado claramente, yo no quiero ser un obstáculo. No quiero ser un obstáculo. Llévesela. Si usted puede hacerlo y no quiere que lo haga la prefectura por cualquier situación, perfecto, lléveselo y haga. Pero haga. Concluya la obra. Y si no quiere hacerlo y no puede hacerlo, permítanos que nosotros hagamos. Permítanos que nosotros hagamos. Dennos las condiciones necesarias que no me ofrecieron a mí. Por si acaso no es una oferta de campaña mía. No, no. Es la misma lógica con la que se le trató a la administración anterior. Yo espero, y realmente espero, y más aún con la entrevista del día de hoy, porque vuelvo a hacer este llamado al gobierno nacional, trabajemos. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a trabajar. Si existen dificultades políticas que son normales en democracia, porque yo soy una actora política que he cuestionado el régimen de Moreno y es natural en democracia, dejemos que las desavenencias políticas se ventilen en el tema político electoral, pero hagamos un trabajo no para Paola Pavón, no castiguemos a la gente, sino para los pichinchanos y las pichinchanas. Me ahorca tu equipo de comunicación si te hago una pregunta más. Agradecerte sinceramente, Paola, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Javier. Y siempre es un placer conversar contigo y sobre todo a través de las plataformas alternativas hacer comunicación. Esa es una de las herramientas que nos permite de construir las verdades que quieren colocar. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos, siempre a usted. Le agradecemos la compañía. Pásela bien.